¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un nuevo programa de Mix Deportivo. Y como siempre, con mucha información, muchas entrevistas, testimonios y las actividades que suceden aquí en la cumbre. En el programa de hoy tenemos varias actividades para mostrarle. Entre ellas, el patín. Paula Pozo, la profesora de patín, nos cuenta un poco qué es lo que está realizando. También realizamos una nota con Alberto Palmeta en boxeo en Buenos Aires, boxeador que va a los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Río de Janeiro. Hablamos también con Darío Lizardo, profesor de taekwondo que está dando clases en el SIC y que ha tenido una enorme cantidad de chicos que se han acercado a hacer la actividad. Charlamos también con el ingeniero Enrique Scalabroni, un capo, un grosso de la Fórmula 1, que estuvo en distintas escuderías, entre ellas Williams, Ferrari, Lotus, pero bueno, ya nos va a contar él. También estuvimos en el seminario de equinoterapia en La Falda y escuchamos ahí, charlamos con Pablo Soto, que es el organizador del evento, el primer seminario que se realiza aquí en la zona de Punilla. Y también tenemos que contarles que tenemos este fin de semana el ajedrez, el 23 y 24, el torneo Memorial Javier Herve, que se va a realizar en Punto Golf, y bueno, allí vamos a estar tomando imágenes. Pero empecemos ya con el programa, más allá de contarles lo que viene, vamos con la primera nota, y la primera nota es con Paula Pozo. Desde la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre, el lugar que está brillando de a poquito, que está teniendo su propia luz, estamos con Paula. Hola, Paula. Hola, ¿cómo te va? Paula es profesora de qué, a ver, contanos. Soy profesora de patín artístico, en realidad también soy profe de educación física, recientemente recibida, y bueno, me estoy dedicando al patín artístico, que es lo que hice toda la vida, así que. Recién estábamos tomando imágenes y veíamos que tenés un hermoso semillero, que tenés muchas chicas chiquititas, y una vez cuando yo vine a este mismo lugar e hice una nota, les pregunté a las chicas qué significaba el patín, qué era para ellas patinar, y una me dijo volar. A ver, si yo tengo que trasladar estas palabras a vos, ¿cuál es el vuelo que Paula le quiere dar a este espacio y a sus alumnas, a sus chicas? Bien, mira, yo tengo ganas de un montón de cosas, me voy acomodando también a lo que el espacio me permite y a lo que el grupo también va necesitando. Mi proyecto es desarrollar el patín desde las más chiquititas hasta las más grandes, de una manera en la que podemos ir acercándonos a un patín más profesional y, si se quiere, en un futuro no tan lejano, meternos en federación. Yo sé que hay mucho apoyo de las familias, de muchas nenas que tienen ganas de dar un salto en el nivel, y bueno, yo estoy dispuesta a, bueno, avanzar en ese sentido. De hecho, este año hemos previsto y nos hemos organizado de una manera en la que las salidas y los encuentros ya tienen otro alcance. Vamos a ir a competir a Buenos Aires, a encontrarnos con otras provincias, con otra gente, incluso creo que va a haber gente de otros países. Entonces ya empezar a salir un poco de lo que es la cumbre de San Marcos, que es donde yo vivo y también trabajo, y los lugares cercanos, para abrir un poco más las alas de las chicas y, bueno, de la escuela. ¿Cuál es el sello que desde Paula querés dejar en cada una de ellas? ¿Qué es lo distinto que Paula les tiene para darles? Uf, en realidad eso te lo deberían decir las chicas. Yo intento brindarme entera con mi carácter y así, natural como soy, en esfuerzo, constancia, en realidad siempre la perseverancia, es entrenar y tener un objetivo. Cada una puede cumplir sus objetivos. Yo estoy acá para cumplir los míos, pero intento que cada una en las clases se ponga una meta y salga de la clase contenta y más cerca de ese objetivo. Pero bueno, te lo podrían decir mejor ellas, a ver qué les queda y qué no. Hace un ratito estábamos, antes de empezar con la actividad, estábamos viendo que las chicas se nos acercaban y nos decían: ¿querés que te muestre lo que aprendí? ¿Querés que te muestre lo que aprendí? Creo que eso habla muy bien de vos, porque tiene una avidez muy grande de mostrar lo que hasta ahora están aprendiendo. Sí, eso también lo veo. Es un grupo muy lindo y muy nuevo en realidad, porque yo llegué y Juli me había dejado un grupo súper avanzado y re lindo, y de a poco se fueron como sumando más nenas, que es lo que encontraron hoy ustedes, que yo también me sorprendo día a día, se acercan más amiguitas que se ve que la pasan bien, y bueno, el boca en boca acerca, bueno. Es la mejor difusión, de boca en boca. Exactamente. Bueno, Paula, te queremos agradecer, darte la bienvenida acá a La Cumbre.
Y bueno, vamos a estar con vos en el momento que vos lo quieras y también aunque no lo quieras vamos a estar siempre al lado tuyo. Muchísimas gracias por esta nota. No, de nada, muchas gracias a ustedes y espero, bueno, verlos más seguido y que nos acompañen si quieren acá o en los encuentros a los que participemos. Vamos a estar abiertos. Allí vamos a estar, gracias. Pasamos ahora a otra actividad, el boxeo. Charlamos con Alberto Beto Palmeta, un boxeador de un amigo nuestro que es Jorge Ochenduzca, que se clasificó cuando se hicieron en la rural los preolímpicos y va a participar en Río de Janeiro representándonos con esta disciplina, el boxeo, que es una de las que ha dado innumerables campeones al deporte argentino. Cómo no acordarse de Pascualito Pérez, que fue campeón mundial y además medalla de oro en las Olimpiadas. La nota con Alberto. Soy Alberto Palmeta, integrante de la Selección Argentina de Boxeo, capitán del equipo. Integro la selección desde el año 2009. Además, estudio educación física, ya este es mi último año. Trabajo como entrenador personal, como profe de boxeo. Y bueno, esos son mis roles, además de ser novio, amigo y familiero. Bien. Bueno, mi familia está compuesta por mi padre Antonio Alberto Palmeta, mi mamá Graciela, la mujer de mi papá Gio, Giovanna, mis hermanos, mi hermana Jessica, mi hermana Lorena, mi hermano Luisito, mi sobrina Triana y mi sobrino Matías. Y bueno, mis cuñados también, Diego y Maxi. La educación física la elijo cuando dejo el fútbol. A partir de que dejé el fútbol a los 13 años, por ahí, 14, me propuse estudiar educación física porque mi objetivo era ser técnico de fútbol en aquel momento. Pero bueno, con el tiempo fui encontrando otra pasión que es el boxeo. Y bueno, hoy en día me inclino para ese lado. Como dije recién, el fútbol empezó como mi sueño a triunfar en el deporte, porque de chiquito ya quería triunfar en el deporte. Luego el boxeo, y ahí viene el porqué. Bueno, por una cuestión de que a esa edad andaba con esos berrinches que tienen los chicos de pelearse en la calle, de descargar esa energía que uno tiene y también porque bueno, quería hacer un deporte, no me podía quedar quieto y así empecé con el boxeo. Nada, esos berrinches son de chico, de jugar con ese temperamento que tenemos. Después ya uno va madurando y la verdad que pelearse por pelearse o pelearse en la calle no es algo para mí ni es algo que recomiendo. Bueno, el deporte primero es mi vida, es mi estilo de vida y el deporte es un medio para formar a las personas, es un medio en el cual te transmiten valores, mejora tu calidad de vida a través de la actividad física, te da amigos, te da gente muy buena, te muestra lo bueno y lo malo y también va formando el temperamento, va sacando la voluntad que uno tiene para diferentes circunstancias de la vida. La verdad que es un medio muy bueno para formar a las personas de manera íntegra. Arranqué a los 14 años de manera recreativa en el gimnasio de la cancha de Tigre. Y arranqué, como te digo, de manera recreativa con un compañero del colegio. Le dije, che, vamos a practicar boxeo. Bueno, fuimos, probamos. Él al mes dejó y yo seguí. Y 10 años más o menos. O sea, a ver, ¿cuántos años? A los 16 años hago mi primer pelea amateur y a los 19 integro la selección argentina. Esos 3 años de boxeador amateur, pero sin integrar la selección, bueno, fueron duros y con muchos cambios. Y a partir del 2009 ahí integro a la selección hasta el día de hoy. Bueno, ahí entran los sacrificios. Uno va dejando de lado momentos, quizás personas también, porque bueno, son elecciones que uno va tomando en la vida
por objetivos personales que tiene vinculados al deporte. Y más que nada momentos, pues son momentos que no se van a repetir. Son momentos que por ahí, no sé, un cumpleaños o no sé, un nacimiento de un sobrino o algún acontecimiento muy importante, se van dejando de lado y uno va tomando decisiones. Quizás en momentos en los cuales uno es adolescente y le gusta jugar, le gusta hacer otras cosas, ahí va perdiendo toda esa adolescencia de chico. Pero bueno, son decisiones porque también hay una pasión de por medio. Bueno, mi ídolo en el boxeo es Maravilla Martín. Me gusta mucho su historia de vida, cómo él se fue superando para poder llegar a lo que llegó. En internet, viendo Mix Deportivo TV dentro de YouTube, y allí van a encontrar este programa y también programas anteriores. Alberto Palmeta, bueno, vamos ahora a hacer un breve corte, una breve pausa y seguimos con más Mix Deportivo.